por tanto, vosotros, es decir, la iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Y como en cada cumplimiento de un mandamiento del Señor, nos da una promesa. Y en esta ocasión la promesa dice: porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. ¿Y cómo podríamos dar oído a sus palabras? A través de la conferencia tendremos esta gran oportunidad. Aquí les dejamos el link y los horarios para que puedan ver la conferencia y podamos escuchar juntos a los siervos del Señor. Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. Les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aun si aumentan las turbulencias en sus vidas.